Una vez más, buenas noches, mis queridos amigos y hermanos. Estamos contentos que ustedes están con nosotros en esta programación de los 40 días. Sí, bienvenidos y es grato saber que están aquí una vez más acompañándonos en este reto de 40 días de oración y consagración. Amén, amén. Gracias al Señor por esta bendición, al prestarnos la vida y poder estar juntos compartiendo esta programación. Recuerden que nuestro lema de este programa de los 40 días de oración y consagración es el último llamado a la salvación. Y tengamos esto en mente, ¿no? Que el Señor está llamándonos a través de los mensajes que se están presentando cada noche. Amén. Y también queremos recordarles que usted también puede ser un instrumento en la mano de Dios. ¿Cómo? Bueno, compartiendo este link con sus conocidos, con sus familiares, con sus amigos, con todos sus contactos de Facebook. Y el Señor va a bendecir su esfuerzo grandemente. Así que no se olvide de también compartir las bendiciones con otros. Realmente cada mensaje que está siendo presentado en esta programación es de gran bendición. Ustedes, los que participaron la noche de ayer, pueden recordarse que nuestro hermano Jackson Sabi, él estuvo presentando el mensaje, el brazo derecho del mensaje, el tercer ángel. Y allí él presentaba sobre lo que era la obra médico misionero y la reforma pro salud, la relación que tiene este mensaje, ¿no? Del brazo, lo que es el brazo derecho del mensaje, el tercer ángel. Y creo que aprendimos algo. Claro, creo que algo pudo quedársenos de ese mensaje. Y creo que usted se quedó con el deseo de, oh, wow, esto lo hubieran podido saber mis amigos. Pudieron haberlo, cuánto que quisiera que mi familia conociera esto, supiera esto. Y por esto es que le invitamos que siempre sigamos siendo
misioneros virtuales, que compartamos este link con las personas que usted conoce para que también ellos participen y se envuelvan en esta actividad y también ellos puedan conocer la verdad. Así es. Bueno, esta noche estaremos con un programa de mucho contenido. Tenemos primeramente a la hermana Weslania Vitorazzi, que nos compartirá la meditación de esta noche. Y el tema que ella va a tratar es el cristiano cortés. Yo no creo que deba haber un cristiano descortés, pero debemos de practicar la cortesía, porque nuestro Dios es un Dios de orden, un Dios de amor, y cada una de las criaturas que Él creó deben ser tratadas con respeto y cariño. Entonces, es simplemente un resultado de conocer a Cristo, ser cortés. Entonces, hoy estaremos hablando de ese tema. Luego tendremos nuestra sección de alabanza. ¿Y después, Oscar? No, después tenemos la otra parte de reflexión, que es la de nuestro hermano Frank Vitorazzi, nuestro hermano también pastor de Brasil, pero que trabaja en la Unión Chilena. Trabaja como pastor en esa región de Sudamérica y él estará compartiendo con nosotros un interesante mensaje, como lo es el mensaje del sellamiento. El mensaje del sellamiento es un mensaje muy relevante e importante para nuestro tiempo y ese será un mensaje que necesitamos también escuchar, ¿no? Así es que estemos atentos, sí, porque esto será también parte de lo que va a alimentar nuestra alma a través de la palabra del Señor. Amén, amén. Y lo que alimenta el alma es la oración. También. Y no nos podemos olvidar de ella. Van combinado, ¿no? El conocimiento de la palabra del Señor con la oración. Van como si fuera el agua y la comida. Amén, ¿no? Así es. Y esta noche estaremos orando también. Estaremos orando por los 40 días. Por el Espíritu Santo, por el fin de la gracia, por el corto tiempo que Dios nos da para reconciliarnos. Es un aspecto muy importante para estar listos para el sellamiento. Y por los tristes de espíritu, por la fe del pueblo de Dios, para que Dios incremente la fe, porque sin fe es imposible agradar a Dios. Y vemos que también debemos orar por las pruebas que cada uno de nosotros puede estar pasando, porque cara vemos, corazones y vidas no conocemos. Así que debemos orar los unos por los otros. También debemos orar por el perdón de los pecados y por la pronta venida de nuestro amado y Salvador, Cristo Jesús. Y claro, la programación de esta noche para que haga impacto en nuestras vidas y el Espíritu Santo pueda dirigirnos a todo conocimiento y también hacer las reformas que necesitamos en nuestras vidas. Amén. Sí, así es que, como el programa dice, ¿no? 40 días de oración y consagración. Así es que la oración es esencial en esta programación y, como tú dices, vamos a orar por estas necesidades. Ustedes han visto que cada noche siempre oramos por diferentes necesidades y esta noche no es la excepción. Vamos a seguir orando por diferentes necesidades que tenemos como individuos, como familia, como iglesia, como pueblo. Así es que, nada, quiero invitarles para que, con toda reverencia, donde usted esté, si en este momento usted va en su carro, si está en su casa, si está en el trabajo, si está en algún lugar, le pedimos que con toda reverencia, que con todo respeto al Señor, juntos podamos hacer esta oración y podamos presentar delante del Señor estas necesidades, estas peticiones. Podemos orar. Vamos a presentarnos delante del Señor. Amantísimo Padre que estás en los cielos, en nombre de nuestro amado Salvador Jesús, venimos delante de ti, agradecidos por darnos la vida. Gracias, oh Padre, porque eres bueno y porque para siempre es tu misericordia.
oramos a ti por las diferentes necesidades que tenemos. Tú las sabes, oh Señor, y tú las conoces. Queremos pedirte, oh Señor, por esta programación de estos 40 días de oración y consagración, para que nos bendigas tú y nos ayudes, que podamos ser impresionados por cada mensaje que es presentado, como también podamos pensar más en ti, poder tenerte más en cuenta en nuestra vida. Que estos 40 días nos mantengan en conexión contigo y que puedan ser de gran bendición para cada hermano, cada hermana, cada amigo que participa. Que juntos podamos experimentar una relación cercana contigo. Quiero pedirte, oh Señor, por todos aquellos que están siendo participantes de esta programación. Muchos de ellos, oh Señor, tienen dificultades, tienen problemas, no lo sabemos, no los conocemos. Solamente tú y ellos saben cuáles son. Los ponemos en tus manos de amor. Tenga de ellos misericordia y sacia de bien sus almas. Mediante Cristo, oh Señor, suple sus necesidades y ayúdeles a vencer sus dificultades y problemas que estén pasando en este momento, en esta noche, allí donde están en sus casas. Pedimos por ellos. Puede ser un problema familiar, puede ser un problema económico, o puede ser un problema de trabajo. Padre, lo ponemos en tus manos de amor, porque solamente tú puedes dar respuesta a cada necesidad. Puede ser un problema de salud. Así que queremos ponerlo delante de ti para que en nombre de Cristo Jesús tú concedas el bienestar y puedas traer bien para todas estas almas que están en necesidad. Padre, te rogamos también por el derramamiento de tu Santo Espíritu sobre nuestro corazón, para que sea tu Santo Espíritu tocando nuestras vidas y ayudándonos a guiar nuestras vidas en este mundo. Te ruego también por la pronta venida del Señor Jesús, la segunda venida de Jesús, para que nos ayude a prepararnos para recibirle cuando Él venga en poder y gloria. Ayúdanos a cumplir la misión de llevar este evangelio a diferentes partes del mundo para que el mundo escuche acerca de Jesús el Salvador y podamos preparar a un pueblo que espere a nuestro Salvador. Ayúdanos para hacer esta obra, pues nos has encomendado y nos has pedido que lo hagamos para así tener preparado ese pueblo que cuando Cristo venga puedan estar preparados. Te rogamos por los predicadores, por los que han de tener la reflexión vespertina, como también el estudio de esta noche. Rogamos por ellos para que Santo Espíritu trabaje en sus corazones y dirija sus pensamientos y sus labios, para que no hablen sus palabras, sino tus palabras. Así, Padre, muchísimas gracias te damos y a tus manos nos encomendamos. Tú sabes que no somos merecedores, mas rogamos todas estas cosas y te las pedimos todo en nombre y por los méritos santos de nuestro Salvador Cristo Jesús. Amén. Muy bien, mis queridos amigos y hermanos. Una vez más, sean bienvenidos y podamos disfrutar de esta programación. Bendiciones. Bendiciones a todos. Bendiciones. Amén.
hermanos que estão acompanhando esta programação. É um prazer estar aqui com vocês para juntos estudarmos a palavra do Senhor, aunque estamos lejos, pero el Señor ha providenciado medios para que continuemos reunidos para estudar su palabra. Les envio muchos saludos desde Chile, que el Señor pueda bendecir a cada uno de ustedes y que continuemos firmes en la caminata que nos llevará hacia el cielo. En este momento vamos a estudiar un asunto muy importante para nuestra vida y crecimiento espiritual. Vamos a hablar sobre el cristiano cortés. ¿Y qué es ser cortés? Ser cortés es ser amable, ser atencioso, ser considerado, tener buena educación hacia el prójimo. Nuestro mejor ejemplo de cortesía, de persona cortés, es Jesucristo cuando estuvo aquí en esta tierra. Jesús era agradable, era una persona amable. Las personas tenían placer en estar cerca de él. Los ancianos, los niños, los ricos, los pobres, todos se sentían a gusto. Además, Jesús era una persona interesada en las necesidades, en la vida de los demás. Jesús quería ayudar a estas personas. Entonces, si somos seguidores, si profesamos ser sus seguidores, nosotros debemos ser cristianos corteses. Debemos seguir el ejemplo de nuestro Mestre. Vamos a leer lo que se encuentra en Efesios capítulo 4, el versículo 32, que nos dice: antes, sed benignos unos con otros, misericordiosos, perdonándoos unos a otros, como Dios también os perdonó a vosotros en Cristo. Aquí tenemos un mandato. Debemos ser benignos, misericordiosos y perdonadores. ¿Cómo nosotros estamos tratando a las demás personas? ¿Cómo estamos tratando a nuestros hermanos? ¿Será que somos benignos? ¿Será que somos misericordiosos? ¿O somos personas inflexibles? ¿Somos intolerantes? ¿Somos personas rudes? Nosotros tenemos indicaciones claras de cómo debemos ser. Debemos ejercer el perdón hacia los demás. ¿Cuál es nuestra disposición de sentimiento hacia nuestros hermanos? Meditemos en eso. Continuando, empezando la lectura, tenemos: necesitamos albergar amor en nuestros corazones. No debiéramos estar dispuestos a pensar mal de nuestros hermanos. Debiéramos interpretar en la forma más leve posible lo que hacen o lo que dicen. Debemos ser cristianos en el sentido bíblico del término, habiendo purificado vuestras almas por la obediencia a la verdad, mediante el Espíritu, para el amor fraternal no fingido. Amaos unos a otros entrañablemente, de corazón puro. 1 Pedro capítulo 1, el versículo 22. Nosotros ojalá tengamos este deseo de amarnos entrañablemente, de manera profunda, un amor sincero, verdadero, de corazón puro. Nos dice, y debemos guardar esta frase, porque siempre que venga a nosotros este deseo, debemos recordar de que no debiéramos estar dispuestos a pensar mal de nuestros hermanos. Debiéramos interpretar en la forma más leve posible lo que hacen o lo que dicen. Estaba leyendo esta meditación y me acordé de una experiencia que estos días pasé. Estoy en una ciudad llamada Osorno, al sur de Chile. Ella regresó a cuarentena y nosotros necesitábamos de algunas cosas del supermercado. Entonces yo estaba en el centro, aproveché y pasé fui al supermercado. Pero cuando llegué ahí estaba muy lleno y no tenía carritos disponibles para lo que íbamos a comprar. Entonces yo no hice problema porque no eran muchas cosas, así que entré al supermercado sin carritos y tomé lo que necesitaba, busqué las cosas, puse en los brazos y me fui a la fila. Pero la fila tenía mucha gente y me quedé más o menos 10, 15 minutos ahí esperando y me di cuenta que tenía un carrito cerca,
Pero el carrito tenía algunas cosas y yo pensé que era de alguien. Mis brazos ya estaban cansando, ya estaban empezando a doler y yo vi un hombre con la ropa del supermercado. Entonces yo le pregunté si había visto a alguien con el carrito, si sabía, si tenía dueño, pero me dijo que muy probable que habían dejado y que yo podría tomar el carrito para mí. Entonces lo tomé, tenía algunos alimentos, pero por si acaso de regresar, de venir a buscar a la persona que estaba con el carrito, yo puse en un rinconcito los alimentos que la persona ya había puesto en el carrito y puse los míos al otro lado. Y los alimentos que esta persona había dejado en su carrito son alimentos que no consumimos. Y quedé un poco preocupada y empecé a pensar, ¿será que alguien me va a ver con este carrito? Y si me ve con este carrito, ¿será que va a pensar que yo voy a llevar estas cosas, que voy a comprar lo que está ahí? Y también me vino a la cabeza, a la mente, ¿será que yo iría a juzgar una persona si la veo con un carrito con estos alimentos? ¿Cuál será, cuál es nuestra disposición hacia nuestros hermanos? ¿Será que pensar mal? Nosotros debemos estar atentos a eso. Debemos tener la disposición de pensar bien de nuestros hermanos, no de pensar mal. Continúa la lectura diciendo, no debemos ser descuidados con respecto a nuestra propia salvación. Examinaos a vosotros mismos si estáis en la fe. Probaos a vosotros mismos. No debemos ser indiferentes. Debemos examinar el verdadero carácter de nuestros pensamientos, sentimientos, manera de ser, propósitos, palabras y acciones. No estaremos seguros a menos que combatamos constantemente y con éxito contra nuestras propias corrupciones pecaminosas. Aquí tenemos una invitación a examinarnos a nosotros mismos si estamos en la fe. Debemos hacer un análisis, examinar cómo está nuestro carácter, cómo están nuestros pensamientos. ¿Será que yo lo que aparento afuera es lo que está dentro de mi corazón? ¿Será que la vida que yo llevo corresponde a lo que yo conozco? ¿Será que las palabras que yo utilizo son así una referencia correcta a la religión que profeso yo? ¿Será que mis acciones son de un verdadero cristiano? Debemos tener esto en cuenta. No debemos ser indiferentes. Debemos pedir, estar en constante oración para que el Señor pueda estar con nosotros, para que sepamos si lo que estamos haciendo, si lo que estamos hablando, si nuestra vida está de acuerdo a lo que el Señor quiere que sea. No estaremos seguros a menos que combatamos constantemente y con éxito contra nuestras propias corrupciones pecaminosas. Debemos asegurarnos de que somos un ejemplo de santidad cristiana, de que estamos en la fe, a menos que escudriñemos diligentemente nuestros corazones a la luz de la palabra de Dios. El amor a nosotros mismos nos inducirá a tener una opinión propia mucho más elevada de lo que debería ser. No debemos ser tan celosos en nuestros esfuerzos para corregir a los demás que descuidemos nuestras propias almas. No necesitamos manifestar tanto celo por nuestros hermanos que descuidemos la obra que se necesita hacer en nuestro propio beneficio. Los errores de los demás de ningún modo corregirán los nuestros. Tenemos una obra que hacer por nosotros mismos, que de ninguna manera debemos descuidar. Aquí en este párrafo vemos el contrario de lo que nosotros somos tendenciosos a hacer. No estar preocupados en lo mal que está haciendo nuestros hermanos a punto de olvidarnos de lo que estamos haciendo de mal nosotros
mesmos através de uma diligente frequente oração, escudriñar nosso coração à luz da palavra de Deus, ver como nós estamos, qual é nosso estado delante de Deus. Vamos, através da palavra de Deus, saber o que Ele quer para a nossa vida. Se nós estamos mirando demasiado aos demais, vamos a crer que nós estamos bem, porque sempre nossos irmãos, assim como nós, vão ter erros, vão a cometer, vão estar em situações que não são corretas. Mas se nós não miramos a nós mesmos, vamos a crer que só eles estão mal, nós estamos mal. Devemos mirar cada a si próprio, a ser autoanálise. E se nós não estamos fazendo este autoanálise, pode ser que nos estamos crendo que estamos bem, estamos pensando que nossa situação está muito bem delante de Deus. E disse que vamos a ser induzidos a ter uma opinião muito mais elevada de lo que ela deveria ser. Mirar los errores de nuestros hermanos, la situación en que se encuentran, no hace que nuestros errores sean como anulados, sean menores delante de Dios. Nosotros debemos tener el cuidado de siempre estarmos al día con nuestro Padre, que nos preocupemos en cómo está nuestra realidad delante de nuestro Dios. Se estamos cheios da misericórdia e el amor de Deus, seu efeito se manifestará em los demás. Não temos nada de que jactarnos. Todo nos lo ha dado um generoso Salvador. Devemos cuidar com diligência nuestras próprias almas. Devemos andar em humildade. Não queremos revestir-nos com o manto da guerra, sino com as vestimentas da paz e da justiça. Queira o Senhor ensinar-nos a levar seu jugo e sua carga. Tudo em esta causa e em esta obra deve ser levado a cabo com um espírito bondadoso e conciliador. Sempre podemos ser corteses e nunca deveríamos temer em serlo demasiado. Devemos praticar a boa vontade hacia todos os homens. Não nos olvidemos, lo que há de bueno em nós não é mérito nosso, é porque o Senhor nos ha dado. Está escrito que a boca habla de lo que está cheio de coração, e nos disse que se estamos cheios de la misericórdia e el amor de Deus, seu efeito se manifestará em los demás. A maneira com que nós hablamos, que tratamos a nossos irmãos, habla muito de nossa comunhão com Deus. Não é possível que nós estemos em uma relação estreita com Deus e todavia estemos hablando de maneira intolerante, inflexível, somos rudos. Nós, se assim estamos, necessitamos ter uma relação mais cercana a Deus, a estar a seus pés, porque o Senhor pode cambiar-nos. O Senhor quer que nós sejamos instrumentos sujos em este mundo. Muitas pessoas estão sem esperança, não vem luz ao final do túnel, mas nós, com uma palavra amável, com actos de misericórdia, de perdão, elas podem ver a Salvador. Nós temos o privilégio de poder glorificar a Deus com nossas vidas. Muitas pessoas podem ser alcançadas, que o Senhor nos pode ajudar, que podamos permitir que Ele obre em nossas vidas e que muitas pessoas sejam alcançadas através de nosso testemunho. Que Ele nos ajude a verdadeiramente sermos cristianos corteses. En este momento yo invito a ustedes, a los que puedan se arrodillar, que se arrodillen junto conmigo, que vamos a elevar a Dios una oración. Padre nuestro que estás en los cielos, te agradecemos, Señor, por el don de la vida que nos has dado, por la oportunidad que tenemos de estar reunidos para aprender más de ti. Ayúdenos, Señor, a ver nuestra realidad, como estamos delante de ti, que podamos examinar a nós mesmos, a buscar
saber como usted quiere que nosotros seamos. Ayúdenos, Señor, a ser verdaderos cristianos, que seamos cristianos corteses, llenos de benignidad, de misericordia, de perdón hacia nuestros hermanos. Ayúdenos en nuestra caminata espiritual, a que cada día más podamos crecer en conocimiento, también que podamos poner en práctica lo que hemos conocido. Bendice los hermanos, sus familias, sus amigos. Ayúdenos en sus dificultades. Usted conoce a cada uno de ellos, que puedas auxiliarlos en todas sus necesidades. Todo eso, Señor, te pedimos y agradecemos en nombre de Jesús. Amén.
marciano? ¿Mal cerradas las heridas que recibió ayer mismo en el tormento? Presentóse en la arena sostenido por dos esclavos. Vacilante y trémulo, causó impresión profunda su presencia. ¡Muere el cristiano! ¡El incendiario! ¡El pérfido! Gritó la multitud con un rugido por lo terrible semejante al trueno. Como si aquel insulto hubiera dado vida de pronto y fuerzas al enfermo, Marciano al escucharlo irguióse altivo, desprendióse del brazo de los siervos, alzó la frente, contempló a la turba y con raro vigor, firme y sereno, cruzando solo la sangrienta arena, llegó al pie mismo del estrado regio. Puede decirse que el valor de un hombre a más de 80.000 impuso miedo, porque la turba, al avanzar Marciano, como asustada de él, guardó silencio, llegando a todas partes sus palabras que resonaron en el circo entero. ¡César! Le dijo, miente quien afirme que a Roma he sido yo quien prendió fuego. Si esto me hace morir, muere inocente. Lo juro ante Dios que me está oyendo. Pero si mi delito es ser cristiano, haces bien en matarme, porque es cierto. Creo en Jesús. Practico su doctrina y la prueba mejor de que en él creo es que en lugar de odiarte te perdono y al morir por mi fe muero contento. No dijo más. Tranquilo y reposado acabó su discurso. Al mismo tiempo, un enorme león saltaba al circo, la rizada melena sacudiendo. Avanzaron los dos, uno hacia el otro. Él, los brazos cruzados sobre el pecho, la fiera echando fuego por los ojos y la ancha boca con delicia abriendo. Llegaron a encontrarse frente a frente. Se miraron los dos. Y hubo un momento en que León turbado parecía, cual si en presencia de hombre tan sereno, rubor sintió el indomable bruto de atacarlo, mirándolo indefenso. Quedó la escena muda largo rato. Pero al cabo del hijo del desierto, la fiereza venció. Lanzó un rugido, se arrastró lentamente por el suelo y de un salto cayó sobre su víctima. En estrendoso aplauso irrumpió el pueblo, brilló la sangre, se empapó la arena y aún de la lucha en el furor tremendo, Marciano con un grito de agonía, «¡Te perdono, Nerón!» dijo de nuevo. Aquel grito fue el último. La zarpa del feroz animal cortó el aliento y ahí acabó la lucha. Al poco rato, ya no quedaba más de todo aquello que unos ropajes rotos y esparcidos sobre un cuerpo también roto y deshecho, una fiera bebiendo sangre humana y una plebe frenética aplaudiendo.
pastor que a su oveja sale a buscar y no descansa hasta que ésta se halle en su hogar. Como el pastor que por los suyos su vida da, él con paciencia siempre sabe esperar. Como el pastor que su rebaño protegerá, así él desde el cielo siempre nos cuidará. Como el pastor que sus tiernos brazos de amor toma a la oveja que se descarrió. Ese es Jesús, el que murió en la cruz, es nuestro pastor, fiel siempre será. Ese es Jesús, el que contigo siempre está, es nuestro amigo, siempre te cuidará. Como el pastor que se alegra solo al encontrar y se regocija al tenerla en su hogar. Como el pastor que con todo su amor y bondad abre las puertas para que puedas entrar. Ese es Jesús, el que murió en la cruz, es nuestro pastor, fiel siempre será. Ese es Jesús, el que contigo siempre está, es nuestro amigo, siempre te cuidará. Ese es Jesús, el que murió en la cruz, es nuestro pastor, fiel siempre será. Ese es Jesús, el que contigo siempre está, es nuestro amigo, siempre te cuidará. Es nuestro amigo, siempre te cuidará. Olá, apreciados irmãos, queridos amigos e internautas. Agradeço a Deus por estar aqui com vocês para que juntos podamos estudar sua palavra. Quero saludar a todos com o texto de 2 Tessalonicenses, capítulo 1, versículo 2. Graça e paz a vós outros, de Deus vosso Padre e do Senhor Jesus Cristo. Amém. Agradeço não só ao Senhor, pero também à diretiva do campo oeste dos Estados Unidos, que me han dado o privilégio e a oportunidade de participar com este tema. Que o Senhor seja grandemente alabado e que este programa que estão realizando, 40 dias de oração e consagração, possa ser de grande bendição para todos os que estão participando. Realmente é um bom desejo entregar ao Senhor a oração, consagrar a vida ao Senhor e que Ele nos possa ajudar a todos nós outros e que dia a dia podamos acercar-nos mais a Ele. Hoje nós outros vamos falar de um tema sumamente importante, el sejamiento. É um tema que está involucrado diretamente em nossa salvação. Quando nós outros analisamos os textos base para apoiar este princípio que temos sobre el sejamiento, temos três: Ezequiel capítulo 9 e também o livro de Apocalipse, dois capítulos, el capítulo 7 e el capítulo 14. Inicialmente, nós outros vamos analisar em el livro de Apocalipse. El livro de Apocalipse sempre apresenta uma luta entre el bien e el mal. Também presente entre os que são servos de Deus e os que são enemigos de Deus. Presenta el sello de Deus e la marca de la bestia. Quando nós outros vemos el contexto que está el capítulo 7, el que antecede el capítulo 6, em la última parte, vemos el sexto sello. Vários acontecimentos del sexto sello já ocorreram. Nós outros aqui temos, por exemplo, el escurecimento del sol, nós outros também temos la caída de las estrellas, todo esto já ocorreu.
pero hay acontecimientos que todavía van a ocurrir y serán acontecimientos terribles y tremendos que irán a abalar todo nuestro planeta, toda la Tierra. En el final del capítulo 6, en el versículo 17, hace la siguiente pregunta después que se muestra todo lo que va a ocurrir a nuestro planeta. ¿Y quién podrá sostenerse en pie? La respuesta encontramos en el capítulo 7. Vamos a leer los primeros 4 versículos y nos dice así. Y después de estas cosas vi 4 ángeles en pie sobre los 4 ángulos de la tierra, deteniendo los 4 vientos de la tierra, para que no soplase viento sobre la tierra, ni sobre el mar, ni sobre ningún árbol. Y vi otro ángel que subía de donde nace el sol, teniendo el sello de Dios viviente, y clamó con gran voz a los 4 ángeles, a los cuales era dado hacer daño a la tierra y al mar, diciendo, no hagáis daño a la tierra, ni al mar, ni a los árboles, hasta que hayamos sellado a los siervos de nuestro Dios en sus frentes. Y oí el número de los sellados, 144,000 sellados de todas las tribus de los hijos de Israel. Tenemos que analizar aquí algunos aspectos interesantes. Nosotros vemos que los ángeles están reteniendo los vientos. ¿Qué quiere decir esto? ¿Qué significa? De acuerdo al comentario bíblico adventista, nos dice que estos ángeles simbolizan a instrumentos divinos que detienen las fuerzas del mal en el mundo, hasta que sea terminada la obra de Dios en los corazones humanos y el pueblo de Dios sea sellado en su frente. Entonces el Señor nos ha dado un tiempo de misericordia. Nosotros estamos en este tiempo, en este periodo de misericordia. El Señor está reteniendo los vientos para que la tierra no entre en calamidad, que todo lo que tiene que ocurrir no ocurra, porque una obra todavía necesita ser finalizada. La obra del sellamiento. Pero la pregunta que quiero hacerles, ¿qué es un sello? Es importante para comprender este asunto entender qué es un sello. Básicamente tenemos 2 significados de qué es un sello. El primer significado, un sello es un papel pequeño emitido por el gobierno y con valor oficial que se paga las cartas y paquetes para enviarlos por correo o que se usa para dar validez a ciertos documentos. Hay algunos países que ya no utilizan este sello para poner en los sobres o en algún paquete, pero en algunos otros sí utilizan. Tiene un valor y con uno pegando este sello en el paquete puede enviar a otro lugar. Este sello no tiene nada que ver con el tema que nosotros vamos a tratar aquí. Pero el segundo significado de lo que es un sello, ahí sí tiene más, está más encuadrado al tema que nosotros vamos a hablar. El segundo significado de un sello es una marca que identifica a alguien o alguna institución. Cuando hacemos una carta oficial, firmamos y también timbramos el sello. Entonces, cuando se hace una carta oficial de alguna institución, además de ir la firma de la persona que hizo la carta, tiene un sello en esta carta, el cual muestra, ¿no?, que aquella carta representa esta institución. Algunas cartas ya vienen con el timbre allá arriba que identifica aún más esta institución. Entonces este es un significado bien interesante de lo que es un sello. Ahora, en los tiempos bíblicos, ¿cómo era un sello? ¿Qué significaba un sello? Y que está encuadrado más en el contexto que nosotros estamos analizando. En los tiempos bíblicos, un sello era para identificar una carta. Cuando una persona escribía una carta, ella ponía un poco de sello en esta carta y a través de su anillo o algún otro recipiente duro que tenía una marca, ella entonces se identificaba. Era una carta que iba en representación de esta persona. Nosotros tenemos en los tiempos bíblicos 2 tipos de sellos. Este sello que es por el anillo o por algún otro recipiente o algún otro alguna otra herramienta dura que uno marcaba, pero también había un otro sello
que era como um sello cilíndrico, como um carretel, que tinha um hueco aí no meio. Algumas pessoas poniam este sello, este cilindro, ao redor do cuello, com um hilo, e lo tenía sempre consigo. Quando se deparava com alguma situação que era necessário identificar-se, ou que era necessário firmar, podemos dizer assim, algum documento, utilizava então seu sello. Agora, em contexto judío, eles também utilizavam um sello, e utilizava este tipo de sello. E este sello cilíndrico, ele era repartido em duas partes. Em la parte de arriba, tinha o nome de la persona a qual era dueño de aquele sello. E em la parte de abajo, tinha o nome del padre de aquela persona, dando assim uma confirmação de qual era sua família, de que família venia. Então, se nós outros aqui notamos, muito interessante a parte histórica, mostrando que el sello era algo muito importante e que é servido para identificar a las personas, para deixar a marca de las personas através de la história. Basicamente, um sello ele servia para três aspectos. Primeiro, servia como uma señal de autoridade. Segundo, como uma señal de propriedade. E terceiro, como uma señal de proteção. Em la Bíblia temos alguns exemplos de isto. Por exemplo, ele seja utilizado como señal de autoridade. Em Gênesis capítulo 41, nós outros vemos quando José se encontrou com o faraó. Faraó lo escolheu como o segundo homem mais poderoso de Egipto. E para demonstrar e confirmar esta autoridade, que isso? Sacou de sua mão o anillo e pôs no dedo de José. Então, o anillo, agora que tinha o sello de faraó, era uma señal de autoridade. Também temos um outro exemplo, o exemplo de Acabe, de Jezabel. Nós outros vemos que Acabe tinha o desejo de obter uma vinha. E, al final, ele não logrou obter esta vinha. Quando nós outros aqui vemos o que ocorreu, Nabot não quis vender a vinha a Acabe. Acabe quedou chasqueado. Chegou em sua casa e Jezabel se deu conta. E quando supo de lo que havia ocorrido, ella armou na trampa. Escreveu na carta, agarrou el anillo del rei, puso el sello del rei e enviou esta carta a los ancianos. Aqui armando todo na trampa, e al desarrollar la historia, vê que al final Nabot murió, foi apedreado e finalmente la vinha quedou para cá. Pero lo que quero destacar é a autoridade que tinha um sello. Quando se enviou esta carta com o sello del rei, era como se fosse uma ordem direta do próprio rei. Mesmo que ele não estava em presença, pero este sello le dava a autoridade a la carta, al documento, sendo como a palavra del rei. E um outro exemplo mais que quero apresentar referente el sello utilizado como uma señal de autoridade, também el tempo de la reina Esther, quando nós outros vemos aqui el exemplo de Amã e Mardoqueu. E aparece las duas etapas. Primeiro, quando se hizo el decreto, quando Amã estava gestionando todo el processo, e se hizo el decreto para perseguir el pueblo de Deus e assim hasta matá-los, se hizo el decreto com el anillo del rei, e era um decreto irrevogável. Não podia renunciar a esse decreto, tinha que ser cumprido sim ou sim. Mas depois, ao final, nós outros vemos Mardoqueu também gestionando a um decreto, um novo decreto, que dava a possibilidade do povo de Deus a defender-se de qualquer ataque. E também esse decreto foi confirmado com o sello del rei. Então, é muito evidente, muito claro na Bíblia, um sello utilizando ou ponendo como uma señal de autoridade. O segundo exemplo, para que serve o sello, nós outros vimos também como uma señal de propriedade. Antigamente, quando se preparavam utensílios para um palácio, quando se preparavam utensílios para algum templo pagano, identificava-se esses utensílios, ponendo na marca, um sello em cada utensílio. Poderia ser utensílios de cozinha,
para comer, para beber, ou qualquer outro tipo de utensílio que se utilizasse, veía com la marca, com este sello. E hasta hoy nosotros tenemos esto. Várias instituições del gobierno, ellos, para marcar um computador, um mueble, eles põem um sello de la instituição. Normalmente é uma plaquetita de metal, ou mesmo em uma biblioteca é um sello literal, onde está aí o nome e a que pertence a aquele lugar. Então, o sello também era uma señal de propriedade. E por último, vemos que o sello era uma señal de proteção. Vocês viram ali no início que puse aí uma imagem onde tinha um pergamino enrojado e tinha vários sellos. Quando era um documento extremamente importante, que faziam? Agarrava o pergamino, não existiam livros como hoje. Hoje nós outros temos a Bíblia e outros livros mais. Alguns têm seu estuche, podem bem protegidos. Um tem um sobre que lo pode guardar, se tem que enviar a algum lugar. Mas em este tempo não era assim. Para poder guardar este conteúdo, que as pessoas não tiveram acesso sem que foram descobertas, então o que se fazia? Agarrava um hilito, dava volta em el pergamino e por então, com a cera, ponia a cera e luego marcava com o sello. Haciendo assim, esperava que isso se endureciera e agora teria que chegar a seu destino sem que fuera roto, porque uma vez roto, então já se podia facilmente identificar que havia sido violado o mensagem que allí tinha contenido. Então, el sello também era utilizado como uma señal de proteção. Quando nós outros analisamos Deus e seu povo, vemos que através da história, Deus também ha enviado vários sellos. Em realidade, temos sellos de Deus para seu povo. Primeiro, temos a circuncisão. A circuncisão foi um sello, era uma señal de Deus para com seu povo. E nós outros vemos aqui que foi instituída como um pacto entre Deus e seu povo. Nós outros temos isto em el livro de Romanos, em el capítulo 4, em el versículo 11, que nos diz assim: e recebeu a señal de la circuncisão, el sello de la justiça de la fe que tuvo, sendo aún incircunciso, para que fosse padre de todos los creyentes no circuncidados, a fim de que também a ellos les sea imputado la justicia. La circuncisión demonstrava la fe e la obediencia de los hijos de Dios. Es importante destacar que este foi um sello de transición. Por quê? Porque com la muerte de Cristo en la cruz del Calvario, perdeu su valor espiritual. Nós outros temos em el libro de Gálatas, em el capítulo 5, em realidade temos muitas referências, não vamos a ler todas, solamente esta. Gálatas capítulo 5, el versículo 6, nos diz: porque em Jesucristo ni la circuncisión vale algo, ni la incircuncisión, sino la fe que obra por el amor. Então, foi um sello de transição temporário, que depois da morte de Cristo em la cruz, já perdeu sua vigência. Temos também outras referências bíblicas: Gálatas 6:15, 1 Coríntios 7:19, Hechos todo el capítulo 15, várias referências bíblicas onde nos mostra que a circuncisão perdeu sua vigência. Este sello de Deus foi por um tempo limitado. Um outro sello, uma outra señal que também foi utilizada por Deus hacia seu povo: la sangre del cordero en las puertas. Sabemos que um pouco antes do povo ser liberado da esclavitud do Egipto, o Senhor entregou uma orientação muito clara e direta lo que eles deveriam fazer. Deveriam confiar que Deus lhes iba proteger, pero também deveriam obrar. Como? Ao sacrificar o corderito, marcar em el umbral de la puerta com a sangre de aquel corderito. Isto era uma señal de proteção. De nada valia se a pessoa separasse o corderito, se a pessoa sacrificasse o corderito, pero se a pessoa
no tomasse la sangre del cordero e no salpicasse ou no pusiera la marca en el umbral de la puerta, de nada valdría. El ángel destructor vendría y la casa que no tuviera la marca, esta casa sería visitada por el ángel destructor. Nosotros tenemos la referencia en Éxodo capítulo 12, los versículos 12 y 13. Pois yo pasaré aquella noche por la tierra de Egipto y heriré a todo primogénito en la tierra de Egipto, así de los hombres como de las bestias, y ejecutaré mis juicios en todos los dioses de Egipto, yo Jehová. Y la sangre os será por señal en la casa donde vosotros estéis, y veré la sangre y pasaré de vosotros, y no habrá en vosotros plaga de mortandad cuando hiera la tierra de Egipto. También nosotros podemos aquí ver que este sello era un sello de fe, pero también de obediencia. Tendrían que obedecer, poner con la sangre la marca en el umbral, y solamente así estaban protegidos. Una otra señal, un otro sello que también tenemos para el pueblo de Dios, que fue instituido por Dios, es el Santo Sábado. Nosotros vemos que el pueblo de Israel, después que salió del Egipto, ellos estuvieron aproximadamente un año en el monte Sinaí. Y allí fue entregada los 10 mandamientos, la tabla, la santa ley de Dios. Sabemos que habían verdades, todos estos mandamientos que allí estaban, el pueblo de Dios ya lo conocía. Cuando nosotros vemos el relato bíblico desde la creación, el sábado ya estaba instituido. Nosotros sabemos que Caín conocía, él era conocedor de que no podría matar a su hermano Abel. Mismo no teniendo una ley escrita, estas verdades estaban impregnadas en los corazones de los hijos de Dios. Pero al pasar del tiempo, fue necesario hacer algo escrito para que el pueblo pudiera ver, para que el pueblo no pudiera olvidar. Años y años de cautiverio, años y años con la mente vislumbrando el pecado, nubló entonces la percepción de la verdad. Fue necesario que Dios pudiera escribir en tablas de piedra su ley y así dejar perpetuada aún más, no solo en los corazones, pero también mostrando a través de su ley, no los mandamientos. Y aquí nosotros destacamos el sábado, el cuarto mandamiento. Éxodo capítulo 31, los versículos 16 y 17. Guardarán pues el sábado los hijos de Israel, celebrándolo por sus generaciones por pacto perpetuo. Señal es para siempre entre mí y los hijos de Israel, porque en 6 días hizo Jehová los cielos y la tierra, y en el 7º día cesó y reposó. También tenemos en el mismo capítulo, el versículo 13, tú hablarás a los hijos de Israel diciendo, en verdad, vosotros guardaréis mis sábados, porque es señal entre mí y vosotros por vuestras generaciones, para que sepáis que yo soy Jehová que os santifico. Nosotros sabemos que el sábado debidamente observado por nosotros es una señal entre nosotros y nuestro Dios. Y ahora lo interesante, la diferencia de los demás sellos que yo cité a ustedes, la circuncisión, la sangre que se ponía al umbral de la puerta, estos sellos fueron temporales. Esos sellos perdieron su vigencia en algún momento. Pero el sábado nos dice la palabra del Señor que era perpetuo, que era un pacto perpetuo, o sea, era vitalicio. Entonces es bueno tener esto en consideración, que será fundamental para comprendermos mejor el tema del sellamiento. Ahora que quiero invitarles que podamos hacer una lectura en el libro de Ezequiel, capítulo 9. En realidad, hay varios capítulos que hacen parte de este contexto, desde el capítulo 8 hasta el capítulo 11. Pero nosotros aquí nos vamos a detener solamente en algunos versículos del capítulo 9. Para contextualizar un poco, ¿qué ocurrió en el capítulo 8,
vemos que el ángel del Señor vino sobre el profeta Ezequiel y le mostró en visión lo que estaba ocurriendo adentro del pueblo de Israel. Había grandes pecados, estaban adorando a otros dioses, llegaron a un punto de adorar al sol. Nosotros sabemos que ellos estaban deshonrando al Señor. Y el término utilizado por la palabra de Dios es abominación. Era algo abominável al Señor. Lo que quiere decir esto? Que el Señor ya no podía soportar esto. Era algo terrible, era algo tremendo que estaba ocurriendo. Y no estaba ocurriendo en algunos casos de manera aislada, pero estaba ocurriendo en varias familias del pueblo de Israel. Estaba ocurriendo en los dirigentes del pueblo de Israel. Y el Señor presentó esta visión al profeta Ezequiel para mostrar entonces en qué situación estaba su pueblo. Esta visión se tuvo aproximadamente 6 años antes de la invasión del ejército de Nabucodonosor, el ejército babilónico, hacia Judá, hacia Jerusalén. Entonces, esta fue la sentencia cuando llegó la ejecución, ¿no?, al pueblo de Israel. Pero ¿qué nos dice? Aquí en el capítulo 9, nosotros vemos a partir del primer versículo. Y clamó en mis oídos con gran voz diciendo, los verdugos de la ciudad han llegado, y cada uno trae en su mano su instrumento para destruir. Y aquí que 6 varones venían del camino de la puerta de arriba que mira hacia el norte, y cada uno traía en su mano su instrumento para destruir. Y entre ellos había un varón vestido de lino, el cual traía a su cintura un tintero de escribano. Y entrados, se separaron junto al altar de bronce, y la gloria de Dios de Israel se alzó de sobre el querubín, sobre el cual había estado al umbral de la casa. Y Jehová llamó al varón vestido de lino, que tenía su cintura el tintero de escribano. Y le dijo Jehová, pasa por medio de la ciudad, por medio de Jerusalén, y pon una señal en la frente a los hombres que rimen, que claman a causa de todas las abominaciones que se hace en medio de ella. Y a los otros dije a mis oídos, pasad por la ciudad en pos de él, y herid, no perdone vuestro ojo, ni tengáis misericordia. Matad viejos, jóvenes y vírgenes, niños y mujeres, hasta que no quede ninguno, mas a todo aquel sobre el cual hubiera señal, no llegaréis. Y habéis de comenzar desde mi santuario. Comenzaron, pues, desde los varones ancianos que estaban delante del templo. Hermanos, aquí nosotros vemos una obra tremenda, una terrible obra, una visión muy fuerte que fue presentada al profeta Ezequiel. Vio que en el pueblo había hechos pecaminosos, estaban siendo realizados abominaciones, adoraciones a otros dioses, y esto estaba ocurriendo mismo entre los dirigentes del pueblo. Y ahora todo esto quedó en evidencia para Ezequiel. Nosotros vemos que él tuvo una visión del santuario. Nosotros vemos aquí elementos que presentan él demostrando el santuario y ocurriendo abominaciones adentro mismo del santuario. El capítulo 8 presenta cuáles eran estas abominaciones. A las escondidas imágenes, adoración a las imágenes, a dioses paganos, estaban ocurriendo mismo por los dirigentes del pueblo. Y ahora fue necesario hacer una obra de purificación. Nosotros sabemos que Dios es misericordioso, que el Señor, Él ama a su pueblo, Él quiere salvar a todos, pero igual hay un tiempo de gracia. Y los que son fieles a Él, que deciden andar en sus caminos, que hacen su voluntad, estos sí recibirán el sello de Dios. Pero los que son infieles, los que no andan en los caminos de Dios, que no están dispuestos a hacer la voluntad de Dios, entonces este recibirán la sentencia. Y esto es algo muy importante que debemos meditar. Nosotros cuando analizamos todo el contexto, vemos que esto ocurrió adentro del pueblo de Israel.
no está hablando afuera de los gentiles, no está hablando de personas afuera del pueblo de Dios. Y esto es una reflexión que nosotros debemos hacer. ¿Cómo nosotros estamos? ¿Será que nosotros estamos con la ayuda del Señor haciendo su voluntad? ¿Será que nosotros estamos esforzando para andar en sus caminos? ¿Estamos esforzándonos para cumplir sus mandamientos? ¿O nosotros ya estamos haciendo como que si no tuviera ninguna importancia, o que si no fuera tan serio así guardar la ley de Dios, andar en sus caminos? Y aquí nosotros vemos algo terrible que ocurrió. Las personas que fueron libradas de la muerte, las personas que fueron libradas de la sentencia, fueron las personas que fueron selladas. Ahora, interesante, en el versículo 4, las personas que fueron selladas, que llevaron la señal en su frente, ¿quiénes fueron? Fueron los hombres que gimen y que claman a causa de todas las abominaciones que se hacen en medio de ella. Aquí nosotros vemos que son personas que tienen coraje de dar al pecado su nombre, que no tienen miedo de expor al pecado, personas que son valientes, que están dispuestas a entregar su vida que deshonrar al Señor. Entonces, estas personas recibieron el sello del Dios viviente. La inspiración nos dice lo siguiente referente a este pasaje de Ezequiel capítulo 9. Este sellamiento de los siervos de Dios es el mismo que se le mostró a Ezequiel en visión. Juan también fue testigo de esta notable revelación. Vio el mar y las ondas rugientes, y los corazones de los hombres desfalleciendo de temor. Observó la tierra que se sacudía, las montañas transbordadas al medio del mar, lo que ocurre de manera literal, las aguas que rugían agitadas y las montañas sacudidas por las olas. Se le mostraron las plagas, las pestilencias, al hombre y la muerte, mientras llevaba a cabo su terrible misión. Entonces, de este pasaje de Ezequiel, capítulo 9, tiene un paralelo perfecto con Apocalipsis, los capítulos 7 y 14. Nosotros sabemos que en el capítulo 9 también hacía referencia a este periodo que iba a vivir al pueblo de Israel. Ellos serían sentenciados, ellos serían juzgados, y así ocurrió 6 años después, cuando Babilonia llevó cautivo a los hijos de Israel. Pero también hace referencia al sellamiento del pueblo de Dios que va a ocurrir. Este es un periodo sumamente importante, y que los que son fieles al Señor, fieles al mensaje que han conocido, recibirán el sello en sus frentes. Antes de terminar el análisis aquí de Ezequiel capítulo 9, quiero destacar 3 puntos muy interesantes. Primero, aunque muchos practicaron la idolatría, Dios sabía cuáles eran sus verdaderos seguidores, y Dios los protegería. El proceso de sellamiento separaría los que eran enteramente fieles a Dios de los idólatras, de tal manera que los justos fueron protegidos cuando ocurrió la gran calamidad. Un segundo aspecto, los dirigentes, los ancianos, los sacerdotes eran grandemente responsables por la situación espiritual de Judá. Por lo tanto, estarían entre los primeros a ser punidos por las fuerzas destructoras que vendrían. Y el tercero, el tiempo concedido a Judá se agotaría y luego vendría la destrucción. Entonces, todo esto también hace un paralelo perfecto a nuestra realidad y al tiempo que nosotros estamos viviendo. Llegará el momento que va a ficar muy claro, va a estar definido los que verdaderamente adoran a Dios, los que guardan la ley de Dios, los que reconocen y guardan al santo sábado como el Señor pide, y esos recibirán el sello de Dios. Y los que no hacen esto, no guardan el sábado como el Señor pide, no son fieles a los mandamientos de Dios, no recibirán el sello de Dios. Y hermanos, debemos aquí destacar algo. No existen en la palabra del Señor 3 grupos. Solo existen 2 grupos.
Existem os que são fieles ao Senhor e existem os que não são fieles. El Senhor não aceita um serviço a médias. El Senhor não aceita os que estão arriba del muro. Por isso, em aquele grande dia, alguns dirão: Senhor, Senhor, nós outros hicimos milagros em seu nome, expulsamos demônios. E que dirá o Senhor? Apartai-os de mim, obradores de maldade, eu não os conozco. Então, devemos realmente pedir ao Senhor que nos ajude para que podamos andar em seus caminhos e fazer assim sua vontade. Agora vamos compreender alguns dos objetivos do sejamento. Primeiro, o sejamento tem como objetivo fijar os princípios da verdade em la vida de los santos, incluída la santa lei de Deus. Segundo, tem como objetivo preservá-los de la apostasia. Terceiro, prepará-los para viver à vista de Deus santo, sem o intercessor, em el tempo de angústia. E quarto, preservá-los de la destrucción final. Estes são alguns dos objetivos do sejamento. O Senhor quer fijar seus princípios em las mentes de los sejados. O Senhor quer preservá-los de la apostasia. O Senhor quer prepará-los para que quando Jesus já não esteja em el lugar santíssimo, que já não tenha o intercessor, eles possam passar o tempo de angústia. E também quer preservá-los, cuidá-los de la destrucción final. E agora quero perguntar-lhes, qual é o tempo del sejamento? Isto é algo muito importante para que nós outros podamos considerar. Nós outros entendemos que o sejamento começou em 22 de outubro de 1844. Por quê? Porque nós outros vemos aqui que iniciou o processo de juízo com as pessoas que tiveram contato com a verdade. Começando por ele primeiro justo que morreu, Abel. Então, o juízo de los muertos já ha empezado. Agora, as pessoas que morreram depois de 1844, que conheceram o triplo mensagem angélico, que compreenderam a verdade do sábado, essas pessoas pertencerão a um grupo especial de los 144 mil e serão sejadas. As pessoas que já morreram irão ressuscitar em la ressurreição especial. E todos, juntando os que vão ressuscitar e os que vão estar vivos, todos serão glorificados e estarão esperando o Senhor em las nuvens de los cielos. Este tempo del sejamento ocorre desde, irá ocorrer de las pessoas que viveram desde 1844 hasta el fim del tiempo de gracia. Um pensamento de la inspiración nos dice: vi que la prueba actual acerca del sábado não podia produzir-se antes que terminasse a mediação de Cristo em lugar del santo, e ele hubiese passado ao interior del segundo velo. Por lo tanto, los cristianos que dormiram antes que se abrisse la puerta de acceso al Santíssimo, quando terminou el clamor de medianoche el sétimo mês, em 1844, sem haber guardado el verdadeiro dia de repouso, descansam a hora em esperança, porque não tiveram la luz ni la prueba. Então, é muito importante compreender isto. Nós outros, o que devemos entender é que la salvação vendrá para muitas pessoas. Por isso, em el mesmo capítulo 7 de Apocalipse, nos habla de uma grande multitud. E esta grande multitud darão parte muitas pessoas del tempo que nós outros também estamos vivendo. Pero também habla de um grupo especial, de los 144 mil, aqueles que conhecem o triplo mensagem angélico, aqueles que entendem a lei de Deus. E aqui damos um especial destaque para o Santo Sábado. Este vai ser o ponto clave que irá separar o povo de Deus, os sejados, os 144 mil, das pessoas que vão ter a marca da bestia, que é o domingo. Também há outro pensamento que diz que o tempo do sejamento é muito curto e prontamente terminará. Então, este processo do sejamento de los vivos será de maneira muito rápida. E uma vez sejados, nós sabemos que Jesus prontamente vendrá.
Agora nós outros vamos entender um pouco melhor qual é este desejo. Nós outros sabemos que é um conjunto de la verdade presente com ênfase especial para o Santo Sábado. Isaías capítulo 8, versículo 16. Ate el testemunho, seja la lei entre mis discípulos. Ezequiel capítulo 20, versículo 20. E santificad mis sábados, e sejam por señal entre mim e vós outros, para que sepais que eu sou Jeová, vuestro Deus. E o comentário bíblico nos aclara: el sello del Deus viviente se coloca sobre aqueles que, com plena consciência, ou seja, com plena convicção, guardam el dia de repouso de Jeová. Se põe uma señal sobre cada um de los hijos de Deus, tão certamente como foi colocado na marca sobre as puertas de los hogares de los hebreus, para librar a este pueblo de la ruína general. Deus declara: les di também mis dias de repouso, para que fuese por señal entre mim e ellos, para que supiesen que yo soy Jehová que los santifica. Apreciados hermanos, nós outros aqui temos muitos passagens, tanto de la Bíblia, de la pluma inspirada, que nos mostra a importância deste período, a importância do sejamento e o que significa o sejamento, o que é o sejamento, com ênfase especial para a lei de Deus e o Santo Sábado, e quienes receberão este sejo. O Senhor hoje quer fazer uma invitação, quer falar com nós outros através de seu Espírito, para que nós outros podamos fazer uma reflexão, para que nós outros podamos fazer uma evaluação em que situação nós outros estamos. Como nós outros estamos guardando a sua lei? Será que nós outros estamos dando a importância necessária e devida ao Santo Sábado? Me toca ter contato com vários jovens e nós outros acompanhamos situações diversas, jovens e irmãos que han decidido ser fieles a Deus, que han decidido ser fieles às ordenanças de Deus, que han decidido ser fieles à guarda do sábado, pero também hemos acompanhado pessoas que han flaqueado, pessoas que não han sido firmes, que foram realmente como el viento, aonde la corriente lleva, ellos van. Nós outros temos aqui em Chile, por exemplo, creio que aí com vocês pode ter uma situação parecida, que em período de invierno, a puesta del sol é muito temprana. Aqui, às 17:15 da tarde, já se está poniendo o sol. E é um período muito desafiador para o povo de Deus. Por quê? Porque a pessoa necessita sair, por lo menos, como às 16 horas de seu trabalho, para poder ter tempo de ir a sua casa, preparar-se, já tendo uma preparação bem anterior também. Não, pero para que não esté desonrando ao Santo Sábado e quebrando este mandamento, necessita sair lo mais tardar às 16 horas. E vemos algumas pessoas que cedem, flaqueiam este ponto, não? Por medo de perder seu trabalho, por medo de surgir alguma situação, esta pessoa então decide desonrar a Deus e então quebrar um de seus mandamentos. É algo muito triste. É algo realmente que vai determinar entre os que são fieles a Deus e os que não são fieles a Deus. E solamente estamos ao início, as coisas se vão empeorar dia tras dia. Nós outros, às vezes, com nossa mente finita, não logramos compreender como serão os últimos eventos. Pero em geral, as coisas vão correr de maneira muito rápida. Disse que os últimos acontecimentos serão rápidos. Nós outros podemos ver como foi o ano de 2020. Quem se iba imaginar que o ano de 2020 iba ser como foi? Muitos tinham seus planos, seus projetos. Alguns pensavam em viajar, alguns pensavam em estudar. Pero ao começar o ano, surgiu esta pandemia, todos os planos foram cambiados. E aqui nós outros também vimos a força que tem o Estado sobre as pessoas, utilizando, em nosso caso aqui em Chile, foi utilizado o exército para manter as pessoas em suas casas, para ter a quarentena obrigatória. Nós outros vivimos em um mundo onde predica
la libertad, donde cuando hacemos una evaluación rápida, nos cuesta entender que llegará un período que va a ocurrir una perseguición, que llegará un período que va a estar determinado. Los que son fieles a Dios tendrán, guardarán el sábado, y los que no son fieles, que tendrán la marca de la bestia, guardarán el domingo. ¿Cómo esto va a ocurrir? De la misma manera que el año de 2020 nosotros vimos el gobierno, el Estado, impidiendo la libertad de la gente, imponiendo así la salida de sus hogares, algo parecido va a ocurrir cuando fue decretado que todos deberán tener la marca de la bestia, tendrán que guardar el domingo. Y los que se opongan a esto, ellos serán perseguidos, no podrán comprar ni vender. Si hoy nosotros flaqueamos, somos débiles en guardar el santo sábado, la ley de Dios, cuanto más será en aquel entonces, cuando todos esos decretos ocurrieren. Por eso hoy debemos pedir al Señor que nos ayude para que seamos fieles. Tengo una otra experiencia muy interesante que me habló una joven, que ella estaba en la universidad. Para los jóvenes universitarios, también es un desafío muy grande el tema del sábado. Además de tener problema con el viernes en la noche, tienes problema con el tema del sábado en sí, durante el día, presentación de trabajos, ir a clases. Son algunos jóvenes deciden no bautizarse, no hacer el compromiso con el Señor. Y muchos me han dicho, primero quiero terminar mi carrera. No, primero quiero estar tranquilo. Y ahí sí, después que termine, yo me voy a bautizar. Yo voy a hacer el compromiso con el Señor. Pero esto no nos pide el Señor. El Señor nos dice que debemos ponerlo en primer lugar y todas las demás cosas serán añadidas. Regresando a la historia de esta joven estaba en la universidad y ella había adecuado su horario de tal manera para que no tuviera clase en el día sábado. Pero surgió una situación que una de las materias de los cursos que eran entregados, el profesor venía de otra ciudad. Y ese profesor solo podía presentarse en el día sábado. Esta joven entonces pidió el correo de este profesor. Mandó un correo a este profesor explicando la situación que ella no podía asistir la clase en el día sábado. Pero no tuvo una respuesta de ese profesor. Y ella tomó una decisión. Decidió perder la carrera. Ella estaba dispuesta a perder esta carrera de que deshonrar a Dios, de que romper sus mandamientos, de rebajar sus mandamientos. Entonces ella decidió no asistir a clase en el día sábado. Y fue un periodo, un semestre de mucha tensión, mucha preocupación. Ella envió varias veces correos electrónicos a este profesor para que él pudiera dar algún trabajo adicional que ella pudiera hacer en otro momento, pero nunca obtuvo respuesta. En realidad esta joven ya imaginó que tendría que repetir esta materia, esta parte de la carrera, porque el profesor no le respondía y solo daba clase en el sábado. Y para su sorpresa, al final del semestre, cuando ella ingresó en el sitio y fue en la parte donde aparecían las notas, ella tenía la nota suficiente para aprobar aquella materia. El profesor le puso una nota para que ella pudiera ser aprobada. Hermanos, lo que es imposible para nosotros es posible para Dios. La palabra del Señor nos dice que si nosotros lo honramos, Él también nos honrará. El Señor quiere utilizarte, el Señor quiere bendecirte, pero para esto Él pide que seamos fieles a Él. Todas las bendiciones del Señor son condicionales y para que Él nos pueda dar bendiciones, en el aspecto espiritual, pero también en el aspecto material, en nuestro trabajo, en nuestros estudios, de la misma manera que Daniel y sus compañeros fueron grandemente bendecidos porque fueron fieles a los mandamientos de Dios, a la verdad que ellos conocían, el Señor también quiere bendecirte. Por esto hoy, Él pide para que tú y yo podamos ser fieles a Él. Quero ler alguns pensamentos mais da palavra do Senhor e com isso nós outros vamos estar concluindo esta meditação.
nos dice que el enemigo él está trabajando fuertemente para destruir y atacar al pueblo de Dios. Nos dice así, primeros escritos, páginas 44. Vi que Satanás obraba así para enajenar, engañar y desviar a los hijos de Dios precisamente ahora, en el tiempo del sellamiento. Este es el objetivo del enemigo. Él quiere distraer al pueblo de Dios. Él quiere involucrar al pueblo de Dios en muchas cosas para que no den la atención debida a la palabra del Señor y a su santa ley. Nos dice también que el verdadero pueblo de Dios, que toma a pecho el espíritu de la obra del Señor y la salvación de las almas, verán siempre el pecado en su verdadero carácter pecaminoso. Estará siempre de parte de los que denuncian claramente los pecados que tan fácilmente asedian a los hijos de Dios, especialmente en la obra final que se hace en favor de la iglesia en el tiempo del sellamiento de los 144,000 que han de subsistir sin defecto delante del trono de Dios, sentirán muy profundo los hierros que los que profesan ser hijos de Dios. Esto lo expone con mucho vigor la ilustración que presenta el profeta acerca de la última obra, bajo la figura de que los hombres que tenían sendas, armas destructoras en las manos, entre ellos había uno vestido de lino que tenía a su lado un tintero, y díjole Jehová, pase por medio de la ciudad, por medio de Jerusalén, y pon una señal en la frente de los hombres que gimen y claman a causa de las abominaciones que se hace en medio de ella. Que el Señor pueda bendecir a todos nosotros. Que el Señor pueda bendecirte a ti, querido joven, que tal vez tenga grandes desafíos en su carrera en la universidad. A ti, apreciado hermano, que tal vez está teniendo dificultad en su trabajo, que el jefe está poniendo trampas, trabas, quiere que trabaje solamente una o dos horitas en las horas sagradas para que podamos ser fieles al Señor. E que nós outros também podamos fazer sua vontade, andar em seus caminhos. E sem dúvida, receberemos grandes bendições por parte do Senhor. E receberemos a recompensa e seremos sellados. E estaremos juntos, esperando nosso Salvador em las mansiones, esperando nosso Salvador em las nubes de los cielos, para llevarnos a las mansiones celestiales. Que o Senhor esteja contigo e te bendiga grandemente, em nome de Jesus. Amém. Grandioso Deus, Padre Eterno, humildemente nós outros estamos prostrados delante de Ti, primeiramente para agradecer-te por las bendições que nos ha concedido. El Senhor nos deu la vida, la paz, la salud. Também nos ha dado la oportunidade e privilégio de participar deste programa tão importante, 40 dias de oração e também de consagração. Te agradecemos, Senhor, por todas as bendições temporais que nos ha entregado. Pero en este momento estamos delante de Ti para pedirte que nos pueda ajudar. Queremos poner nuestras vidas en Tus manos. También pedir que envíes su Santo Espíritu que pueda obrar en nuestros corazones, que para que podamos comprender el período de la historia que estamos viviendo. Sabemos que estamos en los últimos períodos de la historia de este mundo, que dentro de muy poco acontecimientos terribles van a ocurrir. E que o Senhor nos pode ajudar para que podamos estar preparados, para que podamos estar firmes, para que podamos estar dispostos a entregar nossa vida, mesmo que surjam situações difíceis. Que o Senhor possa ajudar-nos a compreender mais acerca de sua lei, mais acerca da observância do sábado, e que também podamos entender, podamos compreender a importância que é estar dentro deste grupo, sejados de los 144,000. Bendiga-nos, ó Padre, ajude a todas as famílias la qual representamos. Se há algum problema, alguma dificuldade familiar, também queremos poner toda em tus manos. Ajuda a tua igreja, ajuda a tu pueblo, para que podamos purificar-nos e que podamos estar mais cerca de ti. Este com nós outros, em nome de Jesus. Amém, Senhor. Thank you.
percebeu que havia algo de errado com Abraão. O seu olhar dizia da sua dor, sua aflição. Um dia logo bem cedinho sai com Isaac a viajar. Nenhum dos dois escondia ser fiel.